Fiesta del Inmaculado Corazón de María. María, Madre de Jesús y nuestra, nos señala hoy su Inmaculado Corazón, un corazón que arde de amor divino, que rodeado de rosas blancas nos muestra su pureza total y que atravesado por una espada nos invita a vivir en el sendero del dolor a alegría. La fiesta de su Inmaculado Corazón nos remite de manera directa y misteriosa al Sagrado Corazón de Jesús. Y es que en María todo nos dirige a su Hijo. Los corazones de Jesús y María están maravillosamente unidos en el tiempo y en la eternidad. La historia de la devoción del Inmaculado Corazón se inicia en el siglo XVII como consecuencia del movimiento espiritual que procedía de San Juan Eudes. Más adelante, en diciembre del año 1925, la Virgen Santísima se le apareció a Lucía Martos, vidente de Fátima, y le prometió asistir a la hora de la muerte, con las gracias necesarias para la salvación a todos aquellos que en los primeros sábados de 5 meses consecutivos se confesaren, recibieran la Sagrada Comunión y rezaren una tercera parte del rosario con la intención de darle reparación. En la tercera aparición de Fátima, Nuestra Señora le dijo a Lucía: Nuestro Señor quiere que se establezca en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado. Si se hace lo que te digo, se salvarán muchas almas y habrá paz, terminará la guerra. Quiero que se consagre el mundo a mi Corazón Inmaculado y que, en reparación, se comulgue el primer sábado de cada mes. Si se cumplen mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Al final, triunfará mi Corazón Inmaculado y la humanidad disfrutará de una era de paz. En un diálogo entre Lucía y Jacinta, ella, de 10 años, dijo a Lucía: A mí me queda poco tiempo para ir al cielo, pero tú te vas a quedar aquí abajo para dar a conocer al mundo que nuestro Señor desea que se establezca en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado de María. Diles a todos que pidan esta gracia por medio de ella y que el corazón de Jesús desea ser venerado juntamente con el corazón de su madre. Insísteles en que pidan la paz por medio del Inmaculado Corazón de María, pues el Señor ha puesto en sus manos la paz del mundo. El Papa Pío XII, el 31 de octubre de 1942, al clausurarse la solemne celebración en honor a las apariciones de Fátima, conforme al mensaje de estas, consagró al mundo al Inmaculado Corazón de María. Asimismo, el 4 de mayo de 1944, el Santo Padre instituyó la fiesta del Inmaculado Corazón de María, que comenzó a celebrarse el 22 de agosto. Ahora tiene lugar el sábado siguiente al segundo domingo de Pentecostés. Símbolos del Inmaculado Corazón de María. El corazón. Un corazón inmaculado, sabio, lleno de caridad por toda la humanidad. Ella, como corredentora del reino de Dios, guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. Las rosas blancas representan la pureza virginal. Las llamas. Este inmaculado corazón lleva las llamas del amor divino y maternal, símbolo del camino que purificó su corazón. La espada. Este símbolo representa la profecía que le fue dada a María en el templo durante la presentación de Jesús, una advertencia de todos los sufrimientos que por su gran amor iba a padecer. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén.